Ya minte tanto que no me da tiempo ni a contestarle todas las mentiras que he dicho. Que nos preocupamos a última hora. Levamos toda la legislatura haciendo iniciativas sobre Seaga. Pregúntele a los trabajadores. Eu que me gustaría que pudieran falar hoxe os trabajadores para que apuxeran no seu sitio, después de que fixese un festival de despropósitos. Mire, usted acaba de reconocer a loita dos trabajadores que conseguiron no Tribunal Superior de Justicia de Galicia que se lle reconoceran os seus dereitos. Ustedes forzáronos a gastar esfuerzo y a gastar dinero en loitar por unos derechos que ustedes tenían que tenerlos concedidos sin tener que pasar por la justicia. Y ainda encima ahora ven a reconocer esa su loita. Esto es recochineo, o sea, recochineo. Si son ustedes, ainda encima, incompetentes. Son incompetentes, acaban de perder una sentencia más. Ya perdimos a conta de cuántas sentencias. O eólico, a rutas de autobuses, ahora esto, que costará dinero, los galegos y galegas. Porque llevan a tener que dar 35 días. Que ustedes ni se lean sentencias, ni las conoce. Si las lee, no las conoce. Porque no es nada de 3 meses. Es que tienen que dar 35 días. Que le corresponden a diferencia entre el periodo de encomenda y cuando se iniciaron los trabajos y el periodo que acabaron los trabajos y que acabó encomenda. Que por favor un poquillo de rigor y de conocimiento. Leo ya sentencia. Declaramos el derecho del personal con contrato indefinido y discontinuo de la empresa demandada que realiza tareas de gestión y de campo de la prevención y defensa contra incendios forestales en las categorías de peón, peón especialista, capataz, jefe de brigada, ingeniero técnico forestal administrativo, auxiliar administrativo, a que sus periodos de actividad coincidan cuando menos con los periodos en los cuales se encuentre vigente la orden de ejecución de las encomiendas administrativas suscritas por la empresa con la Consellería competente de Asunta de Galicia en relación con la prevención y extinción de incendios en los periodos de peligro alto de incendios. Y condenamos a la empresa a estar a lo así declarado sin motivos para la imposición de costas. ¿Dónde están los 3 meses, señora consellera? Que acaba de decir, que diga de 3 meses. ¿Dónde está? Explíqueme. ¿Dónde está? Con este rigor que trata. Ustedes le van hostigando y acosando a los trabajadores de Seaga estos últimos 7 años para forzarlos a que desistan. A que desistan de loitar por los seus derechos. Téñenos una situación de precariedad laboral total. Tienen que loitar en la justicia por unos derechos que ustedes ya tenían que conseguir. Ustedes tenían que estar ya cumpliendo con convenio, con quinto convenio, que lo fasga, y ustedes incumplen después de años esa promesa. No vale nada su palabra. No vale de nada. Y ustedes acaban de contratar 9 millones de euros más IVA a empresas privadas, unos trabajos que podrían hacer los trabajadores de Seaga perfectamente, porque no son trabajos nada extraordinarios, son previsibles todos los años, pero no, porque eso significaría darles futuro a estos trabajadores. Y ustedes quieren que no lo tengan, quieren que desistan y que se vayan, señora consellera, quieren que desistan y que se vayan. Por eso contratan 9 millones de euros con empresas privadas. Y dígame qué números votaron ustedes para decir que eso es más barato que lo hicieran los trabajadores de Seaga. Porque usted conoce los sueldos de los trabajadores de Seaga, señora consellera. ¿Cómo es posible que a empresa privada, teniendo que pagar un 21% de IVA, haga los trabajos más baratos que unos trabajadores que cobran unos salarios bastante bajos, señora consellera? Contésteme si puede. Muchas gracias.